Desde Bildu queremos superar las limitaciones que lleva aparejada el ejercicio exclusivo de la democracia representativa, es decir, una participación ejercida única y exclusivamente cada 4 años, un modelo que aleja a la ciudadanía completamente del lugar y de la toma de decisiones que atañen a los asuntos relativos a su vida cotidiana. Desde Bildu apostamos por una democracia real. Queremos impulsar una forma totalmente diferente de hacer política, que facilite que la ciudadanía no sea simple observadora de los acontecimientos y decisiones que son tomadas por las instituciones. Queremos que los vecinos y vecinas de Bilbo se conviertan en verdaderos protagonistas activos de lo que ocurre en su ciudad. En Bildu creemos en la participación ciudadana y, por tanto, esta participación ciudadana tiene que estar tanto en nuestro quehacer diario como en nuestra propuesta institucional. Es cierto que las personas que integramos Bildu acabamos de llegar a la vorágine del día a día en este ayuntamiento, pero en cambio conocemos muy bien la realidad del Bilbo que nos rodea, porque nosotros y nosotras también somos vecinos y vecinas de esta ciudad. Por ello, desde Bildu tenemos como objetivo llevar una política municipal pensada desde los barrios y para las personas que viven en ellos. Por todo esto hemos iniciado una ronda que hemos llamado Ausobira, que recorrerá todos los barrios de Bilbo con los siguientes objetivos. Un primer objetivo será presentar el grupo municipal de Bildu y a los consejeros y a las consejeras de cada uno de los distritos y exponer públicamente los temas principales que vamos a trabajar durante todo este curso. También queremos conocer y recoger las aportaciones que realicen los vecinos y vecinas de cada barrio, es decir, lo que les preocupa, los problemas que tienen, lo que querrían cambiar de cada uno de sus barrios. Queremos también establecer relaciones directas entre el grupo municipal y los colectivos sociales y las asociaciones vecinales de cada uno de los barrios en los que vamos a estar. Porque nuestro reto, el reto de Bildu, es fomentar una política bidireccional, es decir, una política que se desarrolle desde el ayuntamiento a los barrios, a la vez que también se desarrolla desde los barrios hacia el ayuntamiento. En todo este recorrido queremos tener como aliada la participación de todas aquellas personas y colectivos sociales y vecinales que representan el desarrollo de la vida cotidiana de la ciudad y de sus barrios. Porque creemos que solo de esta manera podemos plasmar la opinión de la ciudadanía en nuestra política municipal. Este viernes iniciaremos lo que hemos llamado la Ausobira y las personas que conformamos Bildu estaremos en Arangoiti. Y durante las próximas semanas nos podremos ver en Buya, en Indautxu, en Abusu, en Aldesarra, en Uribarri, en Castrejana, en Santutxu, en Errekalde, en San Ignacio, en Irala y en otros muchísimos barrios que vamos a estar durante todos estos meses. Por eso queremos invitar, y hacemos aquí a Itziber y yo un llamamiento, a todos los vecinos y vecinas de Bilbo a que participen en estas reuniones, en estas asambleas abiertas que hemos organizado, porque de esta manera podremos construir un Bilbo entre todos y entre todas, y sobre todo un Bilbo para todas y para todos. Eskerrik asko. Zaki galderari daukazuen. Sí, bueno, sí creemos, bueno, ya hemos un poco testado, ¿no? Ya se han hecho algunas otras asambleas y algunos otros encuentros, sobre todo cuando presentamos un poco los presupuestos, ¿no? Y la propuesta que tenía también Bildu, y también queríamos recoger un poco los aportes de los vecinos y vecinas respecto al presupuesto que había, a los presupuestos presentados por el equipo de gobierno. Y entonces, por ejemplo, pues estuvimos en Zorroza y la verdad es que asistió bastantes personas. Y yo lo que creo es que la ciudadanía en general, yo creo que quiere y demanda, y de hecho durante estos meses podemos ver que la ciudadanía demanda este tipo, ¿no?, de encuentros, estas asambleas abiertas un poco para que los representantes institucionales sepan cuáles son sus demandas y que las recojan en su política institucional. Entonces, la verdad es que sí que creemos que va a tener buena acogida. De todas maneras, pues invitamos a todos los vecinos y vecinas a que estén ahí para hacernos llegar todas sus demandas.